Y me da mucho gusto, amigos, poderles presentar a Víctor Márquez, quien es el presidente de la Cofradía del Prendimiento. ¿Cómo estás, Víctor? Bien. Qué gusto saludarte. Igual, gracias. Ahora sí que esta pausa que se ha hecho en la línea del tiempo de los próximos 68 años de esta hermosa tradición, anteriormente, bueno, ininterrumpidos, ahora forzosamente interrumpidos, pero seguimos siendo parte de esta hermosa tradición. Y bueno, pues hay una serie de vivencias. Víctor, de verdad, yo te agradezco que te des el tiempo de poder compartirnos. Estamos en esta semana de charlas tan importante que salen justamente del corazón. Y bueno, pues ahorita todas las personas que nos están viendo, por favor, también compártele a tu cofradía, compártele a tu familia este hermoso mensaje que nos tienes preparado para hoy, en esta, justo, reitero, en esta semana de charlas. Sí, pues bueno, primero quiero agradecer aquí a Tradiciones Potosinas, ¿verdad?, por la oportunidad y el haber hecho esto, este reportaje, que fue muy importante. Digo, la Cofradía de Prendimiento nace hace 15 años, justamente este año es el 15 aniversario, y pues una cofradía con una serie de vivencias, una serie de crecimiento que tuvimos, muchas experiencias tan bonitas que hemos crecido como cofradía. Desde el 2005, se ha ido sumando en la línea del tiempo, como bien lo menciona, son ya 15 años, y bueno, ahora bajo esta situación, ustedes como integrantes, como participantes, harán lo propio, con una oración, con, ¿sí?, pues ciertamente es un festejo, es una celebración, sí, sí, llegar a este importante número que son 15 años. Sí, se había pensado hacer, antes habíamos planeado hacer pues una celebración como debió haber sido, pero se va a hacer una misa en el Templo del Carmen el 25 de este mes de marzo, virtual. Va a ser a las 12, pero va a ser constantemente, se puede, en las repeticiones verlas. Sí, así es. Perfecto. Y platícanos un poquito, Víctor, ¿por qué del prendimiento? Sí. ¿Cuál es el color del vestuario que engalana esta cofradía? Platícanos, sí, un poquito acerca de esto, por favor. Sí, mira, la cofradía lleva los colores de negro con verde, que simboliza el negro simboliza la noche que Jesús fue arrestado, y el verde donde fue arrestado, en el Huerto de los Olivos. Es una cofradía que representa con los apóstoles, la presencia de Jesús, y es lo que va representando. Está compuesta por damas y niños. Y ¿cuántos elementos la conformamos? La conformamos alrededor de 60 personas, con costaleros y niños. Son 20 costaleros aproximadamente. Ok. Sabemos que, bueno, algunas cofradías en su mayoría representan alguna parroquia, representan algún barrio, representan, espero estar en la línea correcta, alguna colonia. Sí. ¿Ustedes? ¿Cuál es su origen? Sí, en el origen de nosotros, pues la cofradía empezó en dos templos. El último fue San Juan de Guadalupe, y posteriormente nos pasamos al templo de San Luis Rey. San Luis Rey de Francia, cerca de la colonia San Luis Rey, donde vivo yo. Ok. ¿Y cuál es el sentir, Víctor, a lo largo de estos años que tú tienes de participar? Ahora, bueno, eres el presidente. Sí. Hay una semblanza, hay un camino recorrido. Sí. Me gustaría, y nos gustaría también, que pudieras compartirnos alguna anécdota que ha trascendido a lo largo de este tiempo. Seguramente debes de tener muchas, sí, debes de tener varias, algunas muy positivas, algunas a lo mejor con un sentimiento más quebradizo, sí, pero vivencias, estoy casi seguro que podrás compartirnos alguna. Sí, mira, bueno, pues vivencias han sido muchas, ¿verdad? Más que nada, mire, para empezar a transmitir con los cofraditos que van iniciando desde los 4 años, mi sobrino Diego, de Jesús en paz descanse, fue el primer cofrade que se nos ha adelantado, y él empezó a los 5 años. Un ángel en el cielo. Un ángel en el cielo, y un costalero también que se me fue de COVID este año también. Okay. Y pues es un sentir desde que vamos, yo siempre les platico cuando vamos en la procesión, lo que vamos transmitiendo todo el camino, son
es la recompensa de tu trabajo, el ver esas caritas tan bonitas o esa fe que puedes transmitirle a la gente, ¿verdad? O reevangelizar a esa gente cuando vamos, dejarles un bonito momento. Y también a mis cofrades, ¿verdad? Siempre les hablo, siempre tratamos de tener un tema para ser mejores seres humanos y mejores cristianos. Claro, sí, lo entiendo perfecto. Este buen sentimiento. Sí. Dentro ya de lo que es el procesionar, dentro de la ruta, de la ruta procesional, ¿qué sienten ustedes? ¿Cuál es esa adrenalina que pudieran compartirnos? ¿Qué se siente estar ahí? Sí, mira, es una que hay veces que no tiene palabras. Yo he escuchado en muchos reportajes cuando sales. Yo cuando salí la primera vez salí en la cofradía del Cristo Roto a los 14 años, y recuerdo cuando el padre Pisa nos daba la bendición al salir, yo le pedía mucho a Dios que me diera muchos años de vida, tener esa adrenalina que llevas. Siempre o vas haciendo una oración o tú mismo vas recapacitando tu vida, el hacer bien, el ser mejor ser humano, pero es una adrenalina que no tiene palabras, un sentimiento muy, muy, muy grande que Dios nos da, nos brinda por medio de su pasión. Es único, me imagino. Es único, sí, totalmente, y todos mis cofrades siempre dicen lo mismo, siempre al salir es algo indescriptible que te puedes, es una bendición. Víctor, ¿cómo se preparan ustedes como cofradía? ¿Hay un tiempo de preparación? ¿Hay ensayos? Sí. ¿Están en contacto todo el tiempo? ¿Cómo fluye todo esto? Sí, nosotros, la cofradía cada mes hace una misa. Okay. Sí, y ahí pues estamos haciendo preparativos, hacemos labores sociales. Ahorita por el COVID, pues sí, la gente, pues se nos... Por seguridad, no hemos podido vernos más que por un grupo de redes sociales, y hacemos labores sociales. Los ensayos comienzan desde 15 días, 2 meses antes, los vamos preparando para afinar detalles, sobre todo vestuario, y yo sí soy muy exigente en el ir bien, que no falten detalles de, pues, el pantalón o detallitos así, que vayamos bien. Luego de repente me imagino que ahora también con esta pandemia que nos tiene sacudidos con el peso, sí, encontraremos sorpresas próximamente, ¿verdad? Con los vestuarios. Habrá que recapitular y que el ajuste y... Sí, eso es lo que, pues ahorita vamos a volver a empezar, Alex, porque mis cofraditos que eran de la generación de mi sobrinito ya están grandotes, entonces vamos a volver a empezar. Algunas damas pues ya se me casaron, otras ya les perdí el contacto, pero aún así tenemos el pequeño grupo que vamos a tener vida todavía. Vamos a Acabas de mencionar algo muy importante. Los que eran los cofraditos ya crecieron. Sí. Las damas, algunas ya se casaron. Sí. ¿Quién integrará y quién... reforzará estos espacios, en este caso los niños? ¿Cuál es esta selección? ¿Cómo se acercan? ¿Cómo llegan? ¿Quién quiera, de alguna manera, alguien que quiera pertenecer a esta cofradía? Sí. ¿Cómo se le hace? Sí, pues mira, hacemos, por ejemplo, en la cofradía hay gente que, pues hay redes, lacitos que oye, familiares, por primera vez va a salir un matrimonio que salió de la cofradía, los niños ya tienen 2 años, 3, y el próximo año ya son candidatos para ser cofraditos, y se me van por medio de la iglesia o volanteamos en lugares donde la gente quiere participar. Ok, entonces también no nada más es de generación a generación, sino también se puede abrir alguna convocatoria. Sí, hacemos convocatorias. Y hacemos convocatorias como desde el mes de enero más o menos, porque desde el mes de enero nos empezamos a preparar los detalles, haciendo falta, ¿verdad? Porque piensa uno que no van a hacer falta, pero vamos checando datos, lo que va faltando, sobre todo en el ando, las imágenes. Claro, Víctor, muy bien. ¿Cuál es, ahorita que mencionas el anda, cuál es el anda que nos representa? El anda es el prendimiento del beso de Judas. Sí, es un paso que lleva a los, van 4 apóstoles, es Jesús, Judas en el beso, San Pedro, Santiago apóstol,
y San Juan Evangelista. ¿Cuántos costaleros tienes? 20 y 6 horquilleros. Ok, bueno, pues sí, es una cantidad considerable. Sí. ¿Cuánto pesa aproximadamente? Yo aproximadamente le calculo unos 450 kilos aproximadamente. Sí, porque sí está. Es de considerar. Sí, pero sí, también los ensayamos. Buscamos en la misma colonia donde estamos, son dos ensayos y buscamos la manera de, porque la grande es muy pesada, de que no se, de estar equilibrándola y no se cansen. Entonces buscamos alternativas para que no se les haga pesado. Yo siempre les he dicho, en el trayecto esperamos todo el año para que no, hay que disfrutarlo, le digo, vamos a verlo bien y vamos a disfrutar minuto a minuto, de porque es todo un año de preparación. Entonces vamos a, nada que estoy cansado, vamos a echarle porras y es una manera de motivarlo. Claro, Víctor, pues con estas porras y justo con esta palabra de motivación y de poder seguir disfrutando, yo te agradezco tu tiempo a través de la Dirección de Cultura, que nos es esta oportunidad a Tradiciones Potosinas por permitirnos estar en esta casa, su casa, la casa de todos los potosinos. Sí, y bueno, pues amigos, así como lo dijo Víctor, sigamos disfrutando de esta semana de charlas. Víctor, muchísimas gracias y pues seguimos aquí. Gracias. Y esperamos vernos muy pronto de regreso. Claro que sí, primero Dios. Claro. Buenas tardes. Continuamos, gracias.